Bueno, aquí estamos en el festejo de los 20 años de la Peña Boquense en la ciudad de Puerto Madryn. Una visita realmente que nos enorgullece, el ruso Abramovich. Una fiesta, la pasión de Boca, bienvenido a la ciudad. Te escuchábamos decir que no conocías, así que a disfrutar de esta noche, a disfrutar de la ciudad. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te decía, nunca había venido. Me dijeron que mañana vamos a ir a hacer unos paseos, así que la vamos a conocer de día. Veníamos del aeropuerto, decía que la bajada era hermosa, se veía toda la ciudad con el mar, pero bueno, no lo pudimos ver porque era de noche. Pero la pasión hoy está aquí presente, como cada vez que uno sale al interior del país, la pasión de Boca está. Así que eso es lo más importante. Y yo tuve la suerte de jugar muchos años en Boca, 6 años y medio. 8 años trabajé en el proceso formativo del club y bueno, cuando me convocan para participar en las peñas, uno se siente muy cerca de esto de lo que hablaba recién, de la pasión, así que para mí es una alegría. Bueno, el recibimiento que te dieron, que le dieron a Tato recién, esto se repite en todos los lugares del país, en todo el interior cuando ustedes van, realmente Boca es una pasión, es algo indescriptible, ¿no? ¿Quién mejor que ustedes para describirlo, ¿no? Lo que se siente en cada rincón del país. Bueno, el Tato hoy, claro, es una bandera, es un emblema, por todo lo que representa y por lo sencillo que es, ¿no? Es muy querible. Y bueno, como vos decís, esto es una pasión que se transmite en todo el país. Cuando te cruza la gente en la calle y te reconoce, es un mimo al corazón. Así que una gran alegría estar aquí en Madrid. Bueno, te agradecemos infinitamente. La gente de Boca no olvida a sus ídolos. Los cobija, los mima, como debe ser. Así que nosotros hacemos lo mismo con vos ahora. Te damos la bienvenida, que disfrutes la cena, que disfrutes la pasión de Boca y que disfrutes la ciudad de Puerto Madryn. Bienvenido. Muchísimas gracias de corazón, gracias. Dentro de lo que es esta fiesta tan emotiva, tenemos el gusto de presentar a quien hoy tal vez represente el sentimiento de Boca, porque está muy cerca, porque lo podemos ver, porque lo podemos sentir cuando llega y vemos el cariño que le brinda a la gente. Es periodista, pero aparte está muy relacionado con Boca. Tato Aguilera, bienvenido, un gusto tenerte acá. Y bueno, viviendo esto que es una fiesta y ojalá la estés disfrutando, recién comienza. No, un gustazo, Marcelo, acá muy contento, realmente con más de 300 personas en este salón que ya no da abasto porque no hay lugar para nadie más. 20 años de la Peña Boquense de Madryn, realmente es un placer que me hayan convocado para hacer la conducción. Quiero agradecerles a Fabián Aguirre y a todos los que hacen parte de la Peña porque realmente estoy muy contento, muy feliz de estar en Madryn. No había venido nunca a Madryn, así que es mi primera vez en una ciudad hermosa por lo que pude conocer. Y mañana tendré más chance de seguir conociendo esta linda ciudad y también obviamente disfrutar con todos ustedes estos 20 años de la Peña. Tato, decías recién en la presentación que habías estado en la fiesta en Trelew, que conociste a la gente de Madryn. Madryn te va a encantar, ojalá la puedas disfrutar mañana. Cuando vos viajás por el interior del país, más que nadie podés saber que esta gente del interior, que muchas de ellas por ahí, tal vez no fue nunca la Bombonera. Hay un sentimiento, ¿no?, de Boca que se percibe en cada paso, en cada salida que haces. Me parece que eso es único, es intransferible y que vos lo podés vivir muy bien. Sin duda, se palpa. El hincha de Boca es muy pasional. El hincha de Boca, uno donde vaya, me toca hacer peña por toda la Argentina y también por el exterior. Y tiene un gen. El gen es la pasión, es las ganas de disfrutar y de expresar el ser hincha de Boca. Y eso es lo que se transmite aquí también en Madryn. Tato, gracias no solamente por charlar con nosotros, sino por tu manera de ser. Es muy importante para la gente del interior, más que nada, que vos seas de esta manera. Así que agradecerte, que disfrutes la fiesta y que disfrutes la ciudad. Soy hincha de Boca, así que estoy muy feliz de estar con ustedes aquí, con toda esta gente de Madryn y con todo este público cereice, para festejar los 20 años de la Peña Boquense de Puerto Madryn. Feliz cumple, felices 2 décadas a la Peña Boquense de Puerto Madryn. Así cerró Tato Aguilera, lo dejo a él. Gracias, Tato. Un gustazo. Un placer.